Bienvenidos una vez más a este su espacio Desafío Democrático por acá, por C24, el canal de Centroamérica. Quien les habla, Gabriela Oneto, siempre en compañía de Eduardo Manuit. Eduardo, una semana súper noticiosa en Venezuela, como desde hace ya algunos tiempos que Venezuela siempre es noticia. Hoy la presentación de Marrero ante los tribunales, un nuevo apagón que nuevamente tiene a oscuras al país. Entre muchas otras cosas, Eduardo, que han sido noticia estos días en Venezuela, y una pregunta que se hacen todos los venezolanos es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Eduardo? Sí, bueno, la información reciente, calientica, es del apagón, un nuevo apagón. No sé a quién van a culpar ahora, si las Fuerzas Armadas hicieron fiesta, hicieron toda una apología del delito, y luego pues celebraron la instalación nuevamente del sistema eléctrico. Todos han dicho, los técnicos, los que saben de la materia, que esto fue un pañito de agua caliente, porque evidentemente que la situación del sistema eléctrico nacional está en crisis y no se puede resolver después de 20 años de robo y de saqueo y de abandono del sistema eléctrico venezolano. Por otro lado, algunas noticias interesantes, por ejemplo, como la derrota de Rafael Correa en Ecuador. Había elecciones esta semana de alcaldes, concejales, prefectos y otros representantes municipales, y sufrió una derrota espectacular. Ese militante del chavismo también ha sido barrido en Ecuador. En Quito se celebraba pues esto, y él fuera del país, por supuesto, huyendo. Por otro lado, el diálogo en Nicaragua, que ha sido, todo el mundo ha dicho que es una táctica dilatoria de ganar tiempo de Ortega y su grupo, donde apenas ha soltado 162, reconociendo que son presos políticos. 162 presos, se habla de más de 500 presos todavía, y nada más y nada menos la cifra de 300 muertos en la pequeña época de levantamiento de un pueblo que ya no quiere más esa dictadura de él y su grupo, del Frente Liberación Nacional, que mantiene pues ahorcado también ese pueblo de Nicaragua. Por otro lado, bueno, la gran pregunta, Gaby, el tiempo. Hay mucho desespero, la gente está reclamando porque hay una angustia, hay una situación delicada en Venezuela, de la mayoría de la población, el hambre, la miseria, los servicios, todo está en el suelo. Por supuesto que la cúpula no le importa, la cúpula mantiene todos los servicios para ellos y tienen todos los recursos, pero ese pueblo no tiene comida, no tiene electricidad, no tiene hospitales, medicina. Y yo, hay una tesis clara, que es que evidentemente Maduro está jugando al tiempo, que el tiempo corra para desgastar al oponente y desgastar y consolidarse como presidente. Obviamente eso lo están haciendo con tácticas de todo tipo. Sin embargo, en esto creo que el gran perdedor es el pueblo venezolano, que sufre el rigor de esta crisis. Sin embargo, por otro lado, sabemos que Guaidó está tejiendo la red con los aliados internacionales, con los aliados nacionales, y esa red, sin duda alguna, es como la acción de ataque de la pitón, que va enredando esa serpiente, enredando y asfixiando. Creo que por ahí van las cosas, y ese es el desespero del gobierno en tomar medidas de todo tipo. Como la detención de Marrero. Como la detención de Marrero, pero han pasado en 60 días apenas, del 23 de enero, que se juramentó Guaidó como presidente interino, han pasado muchos hechos. Parece mentira que han pasado como 9 o 10 hechos significativos. Aparte del regreso del acto del 4 de marzo, que fue del 22, que fue el gran acto musical en la frontera, el 23 de la ayuda humanitaria, el regreso el 4 de Guaidó, luego vino a los 4 días el gran apagón nacional, que generó casi una situación inmensa de sufrimiento a todo el pueblo de Venezuela. Luego viene de esto el informe de las torturas, que fue hace 2 semanas, el 19, luego el 21 viene el informe de Bachelet, luego el 21 de marzo la detención del diputado Marrero, y ahora la noticia nueva es el arribo de 2 aviones soviéticos con 99 militares y con carga, supuestamente, se especula muchísimo, de armamentos, misiles,
Y un evento interesante, importante, que es el llamado de Luis Almagro, prácticamente invocando la intervención. Este es un tema que quiero tocarlo con muchos detalles, porque prácticamente Almagro dice que ya la mediación, ya el diálogo que se ha dado de todas las maneras posibles, el último en República Dominicana, donde la oposición acudió buscando no sé qué, pero acudió en un acuerdo donde sabían todos que era mentira. Incluso las elecciones municipales y regionales fueron un montaje donde algunos fueron cómplices de mantener o avalar esta disposición. Sin embargo, Almagro primero invoca el principio de lo que llama el TUPI, o sea, el R2P, el R2P, que es una resolución de 2005 de la ONU, donde llama a la responsabilidad de proteger a los países, de proteger a las naciones que sientan que existe peligro, como en el caso de las atrocidades, del genocidio, de las muertes, de la crisis humanitaria, del abandono, del hambre. Y en eso Almagro habla no solamente de esto, sino de los presos, las torturas y toda la avalancha, la política de represión. Y además de eso, donde un gobierno ha llamado a la guerra, ellos mismos han dicho estamos en guerra, aquí no llega nadie, ellos han llamado a la guerra, ahí no hay paz. Y Almagro es una reflexión profunda y dice, bueno, hay que asumir esto, hay que dejar la hipocresía, hay que dejar la inmoralidad de los países y hay que llamar a la intervención en Venezuela. Así es, una de las cosas que incluso comentaba Almagro es que estos organismos internacionales y justamente este R2P incluye la fuerza como un último recurso para detener las atrocidades que ocurren en países como en Venezuela. Vamos a escuchar parte del discurso de Luis Almagro, este discurso que él diera además en una intervención que tuvo en una conferencia, La responsabilidad de proteger América, que se celebró en Washington. Vamos a escuchar el discurso que él pronunciaba desde allí. La responsabilidad es hoy por hoy nuestra, de la comunidad internacional. La soberanía nacional no es incondicional cuando la protección de derechos humanos y el mantenimiento de una noción común, humana, de dignidad, se trata. En todo caso, el principio de responsabilidad de proteger debe ser analizado para Venezuela. La comunidad internacional ya ha utilizado medios diplomáticos como aplicación de sanciones y aprobación de resoluciones que declaran la ilegitimidad del gobierno del usurpador dictador, que refieren a la crisis humanitaria, que hacen evidente la necesidad de ayuda humanitaria. El principio de R2P ya está en marcha para Venezuela, pero es necesario profundizarlo. En especial, debe mantenerse abierta la opción de otros medios pacíficos, pero deben mantenerse abiertas todas las opciones que implican la aplicación integral del proceso de R2P. El camino responsable para Venezuela es el de R2P. El camino irresponsable es el de Hands Off Venezuela. Hoy tenemos que pedir todas las manos para Venezuela, porque tenemos que resolver la crisis más impactante y más importante humanitaria que ha tenido el continente, la crisis migratoria más importante que ha tenido el continente, porque tenemos que resolver las ejecuciones extrajudiciales, tenemos que liberar a los presos políticos, tenemos que darle justicia al pueblo venezolano, tenemos que darle salud al pueblo venezolano, tenemos que darle alimentación al pueblo venezolano. El pueblo venezolano debe recuperar la democracia, los derechos de la gente y la paz, y deben cesar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de atrocidad que se cometen día a día contra el mismo. Con estas palabras de Almagro, nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con muchísimo más de Desafío Democrático. Seguimos con más de Desafío Democrático por acá, por C24, el canal de Centroamérica. Eduardo, Venezuela parece debatirse entre quienes están de acuerdo o solicitan una intervención, la aplicación del artículo 187, numeral 11 de la Constitución, y aquellos a los que hablar de alguna intervención genera como caspa o como miedo, como piquiña, ¿verdad? Una de las personas que ha estado, digamos, liderando todo este asunto de la aplicación del 187 es María Corina Machado, dirigente política venezolana a través de su partido 20 Venezuela y también Alianza Bravo Pueblo a través de Antonio
Antonio Ledesma. Vamos a ver este video que resume un poco cuál es la perspectiva de María Corina Machado sobre este artículo 187, numeral 11 de la Constitución. Bueno, que yo la iba llevando para... Primero la fui a llevarse de ahí de donde yo vivo, Trapichito. La doctora me dice que ya ellos terminaron su jornada y como no hay luz. Estos son asesinatos y debemos entender que estamos en otro nivel. Estamos en otro nivel de lucha. Nicolás Maduro está atacando directamente al pueblo de Venezuela y tenemos la obligación de defendernos con toda nuestra fuerza. Caracas, ya tras 5 días sin el servicio eléctrico, se están quedando también sin el suministro de agua y están recurriendo al río Guaire para poder llenar estos tubos improvisados y así poder cocinar. ¿Este es justo cargar agua del río Guaire, no? ¿Cuántos muertos más tienen que haber en Venezuela? La Asamblea Nacional tiene la obligación de activar el artículo 187, numeral 11. Escuchen la urgencia del pueblo. Ahí veíamos pues este resumen de la postura que tiene María Corina Machado y su partido Vente Venezuela en relación a la aplicación del artículo 187. Hay quienes dicen que los venezolanos no podemos solos. Eduardo, ¿tú qué piensas? Fíjate, María Corina, y un saludo para ella. Pude conversar la semana pasada con ella y con otros líderes. Está alineada en la misma posición que está alineada Antonio Ledesma y diría yo que Luis Almagro. O sea, hay un coro nacional e internacional con respecto a la intervención. Mi opinión particular es la siguiente. Yo creo que para besar se necesitan dos bocas. O sea, no es el deseo de Venezuela solamente intervenir, no es el deseo de la gente que quiere, sino que el artículo 187, numeral 11, establece que la Asamblea Nacional autoriza el ingreso de brigadas internacionales a Venezuela. Puede ser con cualquier razón, humanitaria, de ayuda, o militar, o de guerra. Obviamente que la Asamblea Nacional puede hacerlo. Sin embargo, el gobierno nacional no tiene nada que ver con esto. Se burla de la Asamblea Nacional. Llegó ayer mismo dos aviones de la Armada de Rusia. Se habla de que están cargados, no pueden haber llegado de a nada con 90 personas, si los aviones tienen más capacidad, 90 militares que ingresaron, y que además se habla de que hay en ese parte del avión, se habla de misiles y de armas. Ya conocemos a Rusia en esto, ya conocemos a Rusia. Yo en particular he estudiado mucho el tema de Rusia, cómo su intervención en Afganistán, 11 años que intervinieron, salieron con las tablas en la cabeza. La intervención brutal en Crimea, la propia situación de Cuba, que después dejaron a Cuba sola, dejaron a Afganistán sola, y así ha pasado, han utilizado mucho circunstancias internacionales. Se están aprovechando, pero lo que viene al comentario es, se habla y se comenta de la intervención de otro país y ellos tienen armas rusas, intervención rusa, intervención de Turquía. Se habla de hombres y mujeres de muchos países, de la FARC, del ELN, y se critica las posibilidades de que intervenga una misión extranjera. Yo creo, como decía, que hace falta dos. Si se dan las condiciones internacionales, como decía Almagro, porque no hay manera, esa mentira que han vendido interesadamente de la autodeterminación de los pueblos, que es una trampa política, que de hecho no está en el acuerdo internacional o de la ONU en cuanto a materia de derechos humanos. Eso ha sido argumentos muy particulares de que dejen a cada pueblo que haga lo que quiera hacer y que se defienda y que defina su propia política. Eso no es posible, como decía Almagro, cuando hay un Estado que ha sido secuestrado, sus instituciones, sus Fuerzas Armadas, su tesoro, y además aliado con grupos internacionales militares y que le impide a un pueblo, no informa que un pueblo, que lo que está llamando es a elecciones.
O sea, el pueblo venezolano y Guaidó está llamando a que cese la usurpación y que haya elecciones libres. O sea, ¿por qué no llaman a elecciones libres? Y por supuesto, esta actitud es la que hoy están llamando pues desesperadamente, y yo entiendo perfectamente, pero esto se va a dar. Yo creo que va a haber un concierto internacional, ya el presidente Bolsonaro de Brasil se pronunció, algunos países han estado ocultando, otros han sido muy hipócritas, otros inmorales y otros cobardes que se han hecho locos. Es como que tengan una familia secuestrada y los vecinos digan que ellos se resuelvan su problema. Si el tipo, si el dueño de la familia, el jefe de la familia está armado, tiene a la familia sometida, a los hijos, a la mujer, alguien tiene que intervenir. Alguien tiene que tomar una acción humanitaria para defender a los que están ahí oprimidos. Eso está pasando en el mundo, pero yo creo que esto que está, se está develando, en particular la acción de la intervención de algunos países, yo creo que Rusia, China, Turquía, por ejemplo, Turquía está interviniendo a Venezuela. Parte de los CLAC que están llegando a Venezuela lo está entregando Turquía. O sea, sí aceptan la ayuda de Turquía, aceptan la ayuda de China, y cada vez que hay una amenaza se presenta un barco chino, como se presentó, de ayuda humanitaria, de hospital de atención que estuvo en Venezuela, o se presenta una delegación china o una delegación rusa amenazando. No importa que el pueblo se acabe, se muera, se destruya. Así pasó en Siria. Ahí está Rusia con Siria. Han acabado la población, hasta con armas letales como de gas, a niños, mujeres, y el mundo se cayó a la boca. Entonces yo creo que esto está en discusión. Yo creo que si es necesario, entonces habrá que tomar esa decisión, siempre y cuando las fuerzas internacionales estén ya listas o preparadas para cualquier acción en Venezuela. Bueno, lo que sin duda alguna es una realidad es que el régimen de Nicolás Maduro sigue utilizando la fuerza, las instituciones del Estado a fin de someter y de meter miedo a la población y a los dirigentes que aún hacen vida política en Venezuela. Es el caso de Eduardo Marrero. Mucho se ha dicho de que esta detención de Marrero justamente lo que busca es sembrar temor entre los liderazgos opositores. Y nosotros vamos a ir a un corte, pero antes los vamos a dejar con este video donde justamente Roberto Marrero contiene un audio en el momento de su detención y también palabras de su esposa. Vamos a despedirnos de este segmento con este video. Ya regresamos. Bueno, en este momento están en mi casa, en el Sevín, está aquí. Lamentablemente llegaron a mí. Sigan la lucha. No se detengan, cuiden al presidente. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Dios los bendiga, fuerza y fe. El pueblo venezolano debe detenerse por esto. Y debemos entender que, bueno, el que se cansa pierde. Hoy como familia estamos viviendo una tragedia. La detención arbitraria de Roberto fue traumática, ilegal e injusta. Nuestro único delito ha sido querer que nuestro hijo crezca en un país libre y de oportunidades. Que Venezuela vuelva a ser otra vez un país próspero como el que nosotros crecimos. Roberto es un hombre íntegro. Los que lo conocen saben que es un hombre que siempre ayuda a quien lo ha necesitado. Inclusive los que hoy están en su situación. Ha viajado por todo el país ayudando y consolidando un movimiento de apoyo y de prosperidad y de alianza para que Venezuela vuelva a ser otra vez un país libre. De parte de Roberto les pedimos que no nos abandonen en esta lucha hasta lograr su liberación y la libertad completa de Venezuela. Así como él lo dijo antes de que lo detuvieran injustamente, por favor, continuamos en esta lucha. Y como decía él mismo, Dios los bendiga. Seguimos con más de Desafío Democrático. En esta parte del programa vamos a abordar un tema importante por las implicaciones que podría tener esto para los venezolanos, y es la llegada de 99 militares rusos y 35 toneladas de cargamento durante este fin de semana a Venezuela a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Esto podría interpretarse como soberanía o intervención e imperialismo. Vamos a conversar a esta hora con Rocío San Miguel. Ella es abogada y presidenta de Control Ciudadano para la Defensa de la Fuerza Armada Nacional. Rocío, ¿nos escucha? Sí, ¿qué tal? Un placer conversar con ustedes. Igualmente, Rocío, aquí estoy junto a Eduardo Manuit, y nos gustaría saber su opinión en relación a esta llegada de militares rusos a territorio venezolano. ¿Cómo podría interpretarse esto y cuáles podrían ser las implicaciones que esto tendría para Venezuela?
Sí, sin pretender, digamos, simplificar el impacto que esto pueda tener, esta presencia de 99 militares rusos que arribaron en dos aviones de transporte, un Ilyushin y un Antonov el fin de semana, a mi modo de ver, debe inscribirse en los acuerdos de cooperación que Cuba y Venezuela adelantan desde el año 2005. Es decir, unos acuerdos de cooperación que, por cierto, no han sido nada confiables y satisfactorios para la propia Fuerza Armada Nacional, y me refería a esto esta mañana en mis redes sociales, en el que señalaba que solo basta con ver el estado operativo de los sistemas de armas adquiridos en Rusia, me refiero a los aviones de combate, al centenar de helicópteros y los tanques, para darse cuenta a través de ese nivel de operatividad que los rusos han sido poco confiables. Esto no quiere decir que sea un tema importante para el seguimiento. Es decir, entre estos 99 efectivos militares pueden estar mercenarios y pueden haber elementos que puedan llegar a amenazar aspectos de seguridad y defensa nacional. Pero creo que esto hay que situarlo en su justa medida, sin alarmismo y sobre todo sin desenfocarnos de temas fundamentales de los venezolanos, sobre los cuales Maduro y la nomenclatura del poder pretende distraernos, sacarnos permanentemente con acciones de este tipo. Rocío, en primer lugar, bueno, te felicito, te admiro muchísimo tu valentía. Ha estado en un área muy complicada, el área militar, donde ahí está exactamente los gorilas, los que persiguen, los que torturan, los que planifican todo este tipo de acciones. Entre ellos, pues, oí decir de parte tuya que es posible que a Marrero le estén aplicando algún tipo de químico para lograr alguna falsa declaración. Lo han hecho con muchos ya. Son expertos en tortura, pero tú, esta área militar, de verdad, has estado siempre tan empapada, eres oída en las Fuerzas Armadas. Yo comparto contigo lo de los rusos. Yo creo que es un bluff, como tú decías. Creo que y tratan de intimidar a la población, tratan de crear miedo y, por supuesto, el gobierno se agarra de esta posición de geopolítica, de decir, bueno, aquí están frente a los americanos, tenemos las armas, tenemos el apoyo ruso. Sabemos exactamente cuál es la conducta oportunista de los rusos, desde mi punto de vista, por supuesto. Siempre se han aprovechado de muchas circunstancias en el mundo, de Crimea, el caso de Afganistán, el caso de Cuba, cuando los misiles lograron presionar para luego levantar las bases atómicas de misiles en Turquía. En fin, yo creo que esta situación no creo que impida que el mundo siga viendo, como decía Luis Almagro, las posibilidades de una intervención, de que no se descarte, si se agota todos los mecanismos del diálogo, que creo que se han agotado, una intervención. ¿Crees tú que los rusos están en... comparto contigo, yo conozco muy bien la situación del armamento ruso, las chatarras que trajeron y la situación en que se encuentran la mayoría de los equipos, entre ellos los aviones de guerra, que estaban en el estado Guárico, que estaban en la mayoría dañados. Y pienso, pues, que han aparentado tener una fuerza que no tiene. ¿Tú crees que Rusia está en disposición de enfrentar algún tipo de acción que pudiera presentarse en Venezuela debido a la circunstancia de la gran alianza americana para darle un parado a las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Crees que hay disposición de China, de Rusia, a meter la mano militarmente en Venezuela? Sí, Eduardo, un saludo. Fíjate, yo creo que Rusia ha entendido muy bien los beneficios que puede sacar a partir de la crisis venezolana. Está haciendo su cálculo y está operando en este sentido. Y está operando como nos enseña la historia y como tú muy rápidamente lo has descrito. Es decir, ¿cuánto es intercambiable Venezuela para otros intereses geopolíticos más cercanos que sí Rusia estaría dispuesto a pelear? Yo no veo a Rusia interviniendo en Venezuela, primero por las enormes distancias geográficas que hacen irreal la posibilidad logística de un involucramiento en nuestra región, pero sí veo a Rusia interviniendo en un complejo juego de ajedrez para enturbiar posiciones,
para dilatar resoluciones sobre Venezuela y para obtener su propio provecho. Esto lo ha entendido perfectamente Maduro y juega con ello, es decir, utiliza el posicionamiento de Putin para alardear, para blufear y para envalentonarse en un tema regional donde cada día es menos creíble. ¿Qué debemos hacer los venezolanos? Tomar las cosas en su justa medida, no desenfocarnos de los temas fundamentales sin dejar de lado el cuidado debido que esta presencia rusa pueda tener en concreto sobre áreas muy sensibles que a mi modo de ver puede ser justamente la presencia de mercenarios en el país, recordando que ya en el pasado el grupo Wagner, que es una organización paramilitar ruso, ha tenido presencia en países como Libia, como Siria, como Sudán, y que podría estar interesado en operar en Venezuela. Es decir, no bajar la guardia, pero no distraernos del foco principal, que son los problemas que tocan a la gente, que envuelven a la gente. Si tú le dices al 70%, al 80% a esta hora de la población venezolana que los rusos aterrizaron con un Antonov y un Ilyushin en el aeropuerto, digamos, auxiliar de Maiquetía, eso no le interesa al 80% y al 90% del país, que hasta ahora no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene comida, que no tiene medicinas. De manera que aquí hay que ir a los problemas que tocan a la gente, repito, sin una unidad de seguimiento real que monitoree estos temas, que sin duda son sensibles, que están allí y que van a ser utilizados en términos geopolíticos en la región. Bien, Rocío, y de verdad muchísimas gracias por atendernos, por este contacto, definitivamente importantísimo lo que comentabas. No podemos desviar la atención de los temas centrales importantes para los venezolanos y no caer, como quien dicen, estos peines que monta el gobierno. Queremos además, porque el tema es muy largo, Rocío, de verdad, yo tengo muchas inquietudes, el pueblo venezolano tiene muchas inquietudes, quizás no se escucha, y Centroamérica, que se escucha por aquí, por este canal, y se ve por este canal, de algunos temas importantes militares que te vamos a estar contactando. Sé que eres una persona autorizada, apasionada, entregada, totalmente estudiosa de la materia, porque hay temas, por ejemplo, como los intereses de Rusia en Venezuela, la deuda de casi 50 mil millones y el tema de petrolero. Pero te agradecemos mucho, Rocío, de verdad, toda mi admiración y mi cariño y mi aprecio hacia ti, y pues desde Costa Rica damos un gran saludo. Así es, un abrazo muy fuerte a todos los venezolanos que están en Costa Rica y bueno, todo lo mejor. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, Eduardo, y de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rocío. Estaremos en contacto en los próximos días. Gracias. Nosotros ahora vamos a un corte y usted no se mueva porque en la próxima parte, Oído al Tambor con Ismael García. No se lo pierda. La situación por la que hoy atravesamos en Venezuela está en una etapa culminante. Venezuela es un país en este momento que no tiene luz. Hoy nuevamente 20 estados quedaron absolutamente oscuras. Hay una crisis, además producto de la ineficiencia y de la corrupción que llevó a la destrucción del sistema eléctrico más importante de América Latina. No hay comida, no hay medicina, no hay absolutamente nada. Un país destruido sin haber ido a una guerra. Que hoy, por supuesto, los venezolanos estamos desde afuera y desde adentro luchando para que esa situación termine, para que llegue a su fin. Los países democráticos del mundo, la Unión Europea, Estados Unidos, han claramente determinado que están dispuestos a respaldar y ayudar en un conjunto de acciones en las que ya vienen adelantando una salida a esa crisis. Pero ya llegamos, como se dice allá en Venezuela, al momento en el que el mono no carga a su hijo. Si llegamos a una etapa prácticamente terminal de tragedia que está atravesando nuestro país. Allí llegó, por cierto, en las últimas horas también unos aviones rusos. Unos dicen que vienen con militares para custodiar y para proteger a Maduro de un atentado que no sé quién se lo va a hacer. Y además de eso, otros dicen que vienen para llevarse una buena cantidad de oro que traían maletas de euros en esos aviones.
Cualquier cosa puede estar pasando en un gobierno tan corrupto como el que hemos tenido en los últimos años. Un gobierno que ya no existe porque los que están allí están usurpando el poder. En el año 2007 en Venezuela, en la Constitución, se desvió totalmente el camino cuando se destruyó el Estado democrático que establece la Constitución y se aprobaron unas leyes llamadas del poder popular o del Estado comunal que llevarían a esta tragedia en la que hoy vivimos. Los gobiernos democráticos del mundo tienen que terminar de dar el empujón final. Si bien es cierto, en Venezuela necesitamos ya llevar este pueblo, como ha dicho Juan Guaidó, a la etapa final de esta tragedia, también vamos a necesitar que toda la democracia en estas horas que transcurren ponga sus ojos sobre nuestra patria, pero también el accionar. Es decir, ha llegado la hora de pasar de las palabras a los hechos. Es verdad que se ha hecho mucho, es verdad que se han congelado cuentas producto de la corrupción y del narcotráfico, es verdad que ese gobierno está agonizando, pero necesitamos un empujón final para que los venezolanos terminemos de salir de esta tragedia, la más grave tragedia que hemos vivido, no solo en Venezuela, sino en todo este continente, en Centroamérica y en Latinoamérica, y que de una vez por todas creo que están llegando las horas para que los venezolanos, con el apoyo del mundo, salgamos de esta tragedia. Hasta aquí el oído al tambor en el oído en el día de hoy. Les habló Ismael García. Muchas gracias. Seguimos con más de Desafío Democrático por acá por C24, el canal de Centroamérica. En esta parte, Eduardo, me gustaría conversar contigo en relación a esta disputa diplomática que se está viviendo en diferentes países y que deja a muchísimos migrantes venezolanos estancados entre dos gobiernos. Es el caso, por ejemplo, de Costa Rica, en el que hoy en día el gobierno ha reconocido a María Faría como representante de Venezuela ante Costa Rica. Sin embargo, no ha podido tener acceso a lo que es la sede de la embajada, cosa que se intentó hacer, pero que bueno, fue después rechazado por el gobierno de Costa Rica, la forma en la que se hizo. Pero tal es el punto que, por ejemplo, los venezolanos que residimos en Costa Rica no podemos hacer ningún trámite consular en este momento, pues ninguna de las dos embajadas está funcionando. Entonces, quería tu opinión en este sentido. Y también, bueno, ha sido noticia que el gobierno de Nicolás Maduro ha contratado a Celso Gamboa, ex magistrado costarricense, para que defienda al régimen de Maduro en este país, y también interpusieron una denuncia en contra de María Faría. ¿Cuál es tu opinión en este sentido y cómo piensas que podría desenvolverse la situación en los próximos días? ¿Qué va a pasar con los venezolanos que vivimos en otros países y que por el momento estamos, que no podemos hacer absolutamente nada, ningún trámite? Bueno, primero quiero lamentar este hecho, que un costarricense conocido, dije anteriormente, no tengo por qué hacer ningún juicio a priori del señor, solamente en la prensa se lee, tiene 12 casos en la fiscalía, en el Ministerio Público, tiene 2 casos administrativos abiertos, fue destituido, vinculado a un hecho del cementazo, y que asuma la defensa del gobierno de Maduro. No es un problema de la embajada, está asumiendo, cuando tú asumes la defensa y tienes el poder de un gobierno, de un presidente, de su procurador, estás asumiendo la defensa. El dinero que te van a pagar es dinero de allí, de las arcas de ese país. Obviamente es lamentable porque primero se está montando toda una campaña, y se montó una campaña que no se respondió correctamente, porque no hubo ninguna violación de la sede de la embajada. No sé, yo estuve presente, pude constatar, no se hizo ningún tipo de violencia física, no se reventó ninguna puerta, no se ultrajó a nadie, no se sacó a ninguna persona de la embajada, no se destruyeron ningún tipo de bienes de la embajada. Y en todo caso, el dueño de la casa, porque es una casa privada, le entregó bajo acta la llave a la nueva embajadora. ¿Por qué le entrega la llave a la nueva embajadora? Simplemente porque el gobierno nacional admite una nueva embajadora. Y él, que tiene
un bien alquilado al Estado venezolano, hace lo correcto y lo llama y le dice, como usted es nueva embajadora, incluso le confiesa que le deben 6 meses que no le han pagado, tome la llave y yo, bajo acta, le entrego la casa porque la vigilancia de la casa la tiene el propio dueño de la casa. O sea, no hubo ningún acto violento. Luego, evidentemente, es un acto, es una acción política. Yo quiero señalar ahí, denunciar a la vez, que de las 9 denunciados, 3 son mis hijos. Eduardo Manuí, Carlos Manuí, Andrés Manuí. Igualmente, inmediatamente, a partir de allí, se comienza una nueva persecución, una repercusión, diría yo. Nuevamente, una búsqueda en Venezuela de mi familia, acoso a la gente nuestra que está conmigo, a los bienes míos. Después de tanto ultrajarme, siguen esto porque así actúan. Es la respuesta. En todo caso, no tenemos nada que temer. Creo que esta denuncia, y lo he conversado con algunos abogados, y he preguntado a muchos de los que saben de esta, de este caso, debe ser inadmisible. ¿Por qué inadmisible? Porque la embajadora María Farías es la embajadora reconocida por este gobierno, es decir, el gobierno de Guaidó es el reconocido por este gobierno. No puede haber una representación de otro, de este país, de Venezuela, no puede haber una representación del Estado venezolano diferente a Guaidó. Por lo tanto, la Fiscalía y el Ministerio Público no puede admitir una denuncia en representación de Maduro, porque la representación, y siendo el Ministerio Público un ente del Estado de Costa Rica, no debería admitir esta denuncia. Esta falsa denuncia, además, esta intentona de buscar 1000 pretextos. Yo voy a decirle a ustedes algo. Ya vendrán momentos donde se denunciarán casos muy concretos en esa embajada. Por ejemplo, como que desde esa embajada de Costa Rica, que es un delito, y habría que denunciar a los representantes de la embajada, porque no había embajador en este país, además que no había embajador, de financiamiento oscuro, financiamientos para grupos nicaragüenses que reprimen en Nicaragua y para compra de armas. Y ese financiamiento se hacían con dinero efectivo. Una de las cosas buenas fue que uno de los bancos, el Banco de Costa Rica, decidió cerrar las cuentas y nuevamente congelar la cuenta a los que manipulaban o manejaban las cuentas estas del gobierno nacional. Yo creo que va a fracasar, pero es un acto político. Es un acto político donde Celso Gamboa se está, con todo mi respeto, entiendo que debes saberlo, se está prestando para una jugada donde incluso se le devolvió al siguiente día las llaves. Un acto bien honesto y decente de la embajadora, las llaves, porque había un acto de confusión. El gobierno le había dado 60 días para retirarse del país, pero esos 60 días no eran reconociéndolo como diplomático. 60 días desde el punto de vista como sectores que estaban migrando en Costa Rica y que tienen que retirarse. Veremos entonces qué hará la justicia y espero que el presidente de la República aclare esto, porque he sido nombrado como primer testigo en este juicio burdo y absurdo que se ha hecho contra la embajadora y contra los que estaban presentes, como tantos, y digo, son 3 hijos míos, porque había mucha gente que estaban afuera viendo el acto y fueron acusados políticamente. Así es, Eduardo. En todo caso, ya faltan poco tiempo, a mediados del mes de abril, si no me equivoco, es que ya se cumpliría, digamos, las fechas para que esta comisión diplomática representante de Nicolás Maduro tenga que salir del país, y esperamos que sea entonces en ese momento cuando realmente la embajadora María Farías pueda... Serán responsables quienes intervinieron en esto de los daños, porque ya la casa del embajador, que sí es de Venezuela, que es patrimonio venezolano, ya había una denuncia previa que se había hecho, que había hecho la embajadora, de que estaban desmantelando. Hubo denuncias concretas de las placas de los camiones que sacaron todos los bienes, porque eso es lo que hacen ellos, desmantelar, agarrar, robarse los que están donde sea. Y eso estuvo, debe estar también en las denuncias que se van a hacer contra los funcionarios que estaban fungiendo de
representantes diplomáticos de Venezuela. Así es, una realidad que además también se vivió en los Estados Unidos, justamente en estas sedes diplomáticas que pudieron ser tomadas por la representación de Juan Guaidó allá, donde ellos también denunciaban que había destrucción de todo lo que eran este tipo de sedes, y era una de las cosas que justamente María Farías, con esta intención de poder ingresar a resguardar las instalaciones diplomáticas venezolanas en Costa Rica, era la intención que se tenía en un primer momento. Sin embargo, bueno, el gobierno lo rechazó. Entonces ya veremos qué es lo que sucede en este caso, Eduardo, y esperemos entonces a mediados del mes de abril a que la representación diplomática de Juan Guaidó en Costa Rica pueda finalmente asumir sus funciones como corresponde. Nosotros con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de Desafío Democrático. Seguimos con más de Desafío Democrático por acá por CB24. Eduardo, sin duda alguna tenemos diferentes aspectos, diferentes noticias que ocurren en Venezuela. Por su lado, teníamos esta conversación con Rocío en relación a lo que es esta llegada de militares rusos a Venezuela, que algunas personas podrían haber interpretado en una primera instancia como una intervención. Ella ya nos explicaba que no debemos, como venezolanos, poner el foco en las cosas que buscan distraer la atención de las cosas realmente importantes de lo que se está haciendo. Por otro lado, analizamos el asunto de la aplicación del 187 numeral 11 de la Constitución, que para muchos es la salida, es lo que hay que hacer. A tu juicio, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vendrá en los próximos días? ¿La Asamblea Nacional, crees tú, que tome la decisión, o Juan Guaidó, de efectivamente aplicar el 187? ¿Crees que eso es lo que falta para que la comunidad internacional dé el paso que están esperando muchos venezolanos? Porque sin duda alguna la crisis es imperdonable, la crisis no hay tiempo, digamos, para la gente que está enferma, para la gente que está viviendo situaciones dramáticas, realmente no hay tiempo para esperar. ¿Qué piensas tú, qué es lo que va a ocurrir en los próximos días, o qué es lo que te gustaría como venezolano? ¿Cuál es tu postura de lo que debería hacerse? Bueno, van 20 años y estos 3 meses, ¿verdad? En 20 años se puede hacer nada. Yo creo que yo, que tuve un tiempo gobernando, por supuesto, y que pude ver de cerca muchas cosas, y cómo después que me vine fue perseguido por enfrentarme exactamente a eso. Pero yo creo que hay que tener cierta paciencia. De verdad, vivo angustiado con cientos de personas que me llaman, describiéndome las cosas, dándome información sobre su situación personal, incluso bajo las denuncias que hay allá. Yo creo que la situación que viene es complicada. Jorge Rodríguez en estos momentos acaba nuevamente de denunciar el ataque cibernético de los grupos internacionales, Estados Unidos, ese cuento, porque es incapaz de decir que los 100 mil millones de dólares que se invirtieron en el sistema eléctrico se desaparecieron, y que Jesse Chacón y sus grupos y el actual general, al cual le acaban de agarrar a un socio en Estados Unidos, supuesto testaferro, y todo este grupo de militares enchufados en el sistema eléctrico, y no exactamente sacando electricidad, sacando dinero de cuantas obras no se han concluido, han llevado a esto un desastre. Esta situación dramática humanitaria, este éxodo que sigue, porque la gente sigue en éxodo, porque no hay respuesta, porque la crisis es mayor, y no solamente estamos en 3 millones y medio, podemos llegar a 4 o 5 millones si una estampida, si no hay una solución rápida de la situación en Venezuela, y seguramente seguirán la persecución, los presos, allanamientos, las torturas. Es un sistema, como decía Luis Almagro, es un sistema establecido en Venezuela de tortura, de persecución, de seguimiento, de vigilancia. Es un sistema donde tienen las armas, tienen el poder, y el pueblo está contra el suelo, contra la pared. Yo sigo apostando a un cambio en ese país democrático, sigo apostando que las cosas van a ir bien, sigo apostando. Hay que tener optimismo. No podemos pensar en que las cosas malas. Yo he visto muchos, de verdad, redes sociales magníficas por la información, pero hay tantos destructores. Hay gente que ya sacó por ahí un tweet
Guaidó, igual que Capriles, por ejemplo, para crear confusión. No, también vi uno que, por ejemplo, parecía Guaidó, pero con muchísimos más años, aparecía viejito y decía, vamos bien. Sí. O sea, ese tipo de cosas creo que no ayudan a lo que se necesita hoy en día en Venezuela. O sea, hay mucha gente que está dentro de la oposición. Y la otra cosa que yo quería comentar, no sé si en el momento de una decisión todos los que están en la Asamblea Nacional van a disponerse a votar a favor de la 187, numeral 11. No sé si son democráticas, esa actitud ambigua que he tenido. No sé si primero justicia. No sé si algunos diputados del ex candidato Falcón. No sé si el Nuevo Tiempo. Tengo dudas, de verdad. Creo que hasta ahora, si no lo hicieran, eso sería jugar a lo va a aplastar el pueblo. Porque hay un liderazgo único en Juan Guaidó. Sabemos que vienen momentos muy duros, muy críticos. Hay de esta investigación, entre comillas, contra Marrero, que se habla de acciones terroristas, van a sacar a otras personas, ya va a empezar un abogado, van a buscar manera de también perseguir dividir a la oposición. Quizás ser más duro con la gente de Voluntad Popular, con el propio Leopoldo López. Creo que ellos se van a arreciar, se van a radicalizar, pero ahí está el quiebre. En esa radicalización es donde se muestra la debilidad del gobierno. Esa percepción desesperada, ahí está la debilidad. No sostienen el gobierno ni siquiera con las amenazas de los rusos, de los chinos, de Turquía. No, hay un pueblo que está en contra. El continente está totalmente volcado a un cambio, a que se haga justicia. Y pienso pues que eso son las cosas que van a venir pronto. Van a haber muchas noticias nuevas, pero se encamina el país hacia un cambio definitivo. Dios mediante, Eduardo. Y nosotros desde este espacio sí queremos enviar un mensaje a todos los venezolanos y a quienes tienen familia en Venezuela, a quienes están en Venezuela, a que hay que ser muy pacientes, hay que mantener el ánimo, la fuerza, la esperanza. Creo que sin eso es difícil sobrellevar una situación como la que se está viviendo en Venezuela y lamentablemente nos tocó a nosotros vivir esta Venezuela y esperemos muy pronto verla cambiada. Sin duda alguna, quien la tiene bastante clara es un muchacho que salió del Táchira, Eduardo, un escritor, un conferencista, muy joven, un muchachito, Gabriel Ayala, quien ahora se ha convertido a través de las redes sociales, que definitivamente han sido una salida, una puerta, una ventana para muchas personas para poder expresarse y para poder conseguir con toda la censura y todos los medios de comunicación en Venezuela. Y definitivamente de esa situación mala de censura han surgido también muchas buenas, como por ejemplo este joven que ha aprovechado a la oportunidad, ha utilizado sus redes sociales para enviar mensajes de aliento a los venezolanos. Y nosotros vamos a despedir este espacio justamente con sus palabras, palabras de ánimo, de fuerza para quienes hoy están decaídos o sienten que el proceso político de Venezuela se extiende demasiado. Vamos a dejarlos con estas palabras que sin duda alguna llenan de optimismo viniendo de un joven como él. Nosotros nos despedimos de esta forma, Eduardo. Bueno, vamos a ir. Hasta la próxima. Y vamos a ver. Muchos me preguntan cómo hace para mantener esa actitud positiva en medio de esta tragedia que estamos viviendo, y una de las razones es aquello que está por venir, porque las grandes ideas, los grandes líderes, las grandes potencias han nacido de tiempos como esto. La crisis se viven como una pesadilla, pero cuando terminan dejan en nosotros los cimientos para la grandeza, porque realmente acaban con tanto que dejan el terreno vacío. Entonces allí los mediocres se quejan, pero los visionarios construyen una magnífica estructura. Mi intención a través de estos videos es que recibas fuerzas, esperanza y también visión sobre aquello grande y maravilloso que está por venir, con los que persistan hasta el final, manteniendo firmes sus convicciones con coraje y valentía. Hagamos de esa historia una gran historia, que cuando se la contemos a nuestros hijos les generemos admiración y no lástima por aquello que tuvimos que pasar. Por eso vamos a darle a Venezuela, que nada verdaderamente grande o significativo ha sido fácil. Yo sé que sí.